where flowers stand like trees. By the cover of a willow. Buenos días. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empieza el segundo día en Nueva York. Hoy hace más frío que ayer, por la mañana. Hace mucho frío. Y caen unas pocas gotas, pero espero que no dure mucho. No, no va a durar mucho. Entonces ahora vamos a ir a coger un metro por el camino, pillaremos un café. El plan es ir al Central Park. ¡Sí! Porque queremos alquilar unas bicis, ver un poco el parque y demás. A ver si vemos ardillas. Eso es importante, chicos, ver ardillas. Oye, está lloviendo, Mary. ¿Y qué hacemos? Ir a por el paraguas. Esto sobre la marcha. Si hay que comprar otros dos paraguas, pues he comprado dos paraguas. Vamos a gastar aquí más pasta en paraguas que en hamburguesas. De momento yo creo que por ahí va la... Yo sí ya me he gastado más en paraguas que en hamburguesas. Qué tranquilidad en este barrio, chicos. De donde estamos nosotros al puente de Brooklyn hay 50 minutos. Entonces dijimos, pero ¿cómo de grande es Brooklyn? Zaragoza tiene 700.000 habitantes, para que os hagáis una idea, más o menos. Brooklyn tiene 2.600.000 habitantes. O sea que es, pues casi cuatro veces Zaragoza. O sea que calcula. Calcula lo grande que es esto. Es el distrito más grande de Nueva York. Con razón es tan grande esto. Está chipeando la cámara, chicos, tenemos que apagar esto. Y vamos rumbo al Central Park. Me parece a mí, Mary, que hoy nos vamos a mojar otra vez. Of his hopes and dreams, there beside the quiet stream, and waited for the summer. Lo bueno de Nueva York es que si no encuentras un Starbucks, andas 10 metros y lo encontrarás. Ya hemos encontrado uno, chicos. Hay más Starbucks que pelos. Americanos, traed más Starbucks a Zaragoza. Queremos Zaragoza de Starbucks, por Dios. He dug a hole so deep, and he took his dream plants. Pues resulta que en el Starbucks, donde hemos pillado los cafés, el baño solo podían utilizar los empleados. Y hemos visto un centro comercial justo enfrente y le he dicho a Mary, Mary, vamos al centro comercial que ahí seguro que hay baños. Consejos de Mike para viajar. Siempre que veas un baño, entra y haz aguas menos. Siempre. Aprovechalo siempre porque nunca sabes cuándo vas a encontrar el próximo. Porque Mary siempre se me queja. ¡Hala! ¡Otra vez vas a hacer pino! ¡No sé qué, no sé cuántas! ¡Uy, por Dios! ¡Qué vistas tengo aquí! ¡Mirad! For the summer. Estamos en un centro comercial justo al lado del Central Park. Y Mary está en el baño porque ha salido de casa con los leggings en la mochila. Con el frío que hace hoy, que hace más frío que ayer. Le he dicho, Mary, por favor, ponte los leggings, volvemos a casa, no sé qué. Esta Mary, chicos, es así. No hace caso a nada, chicos. Te le dices una cosa, que al final hace lo que ella quiere. Qué paciencia tengo, chavales, no lo sabéis bien. De fondo la quiero mucho, Lo que pasa es que hay que meterle un poco de caña. Eso sí, el desastre es siempre Mike. Mary... Nunca. En casa, chicos, sabemos todos quién manda. A ver si viene esta chica porque me estoy aquí pasando de calor. Es lo malo, que vas tan abrigado que luego en la calle hace mucho frío, pero entras a los centros comerciales o a las tiendas y te asas literalmente. Hoy estoy en una camisica, chicos, mira. Mirad qué camisica me compré ayer. De franela, como me gustan a mí para el invierno. Muy bonita. Maybe hope is shallow. No sé si esta chica estará bien o qué. Lleva ya mucho rato en el baño. ¿Tarda mucho? Has tardado bastante, sí. Que me iba a un baño. Justo cuando me iba a sentar había un bicho por ahí corriendo por la taza. Una especie de cucaracha o cortapichas. No fastidies. Y me he tenido que cambiar porque seguro que se me metía por el culo. ¿Por eso has tardado tanto? Sí, estaban muy limpios los baños, pero ese tenía una cucarachilla. Luego estábamos grabando arriba, porque estaba hablando con Mary, y nos ha venido un señor y nos ha dicho que ahí no podíamos grabar, en el centro comercial. El quinto o sexto viaje que hacemos a Estados Unidos, y en todos ellos hemos grabado vídeos, y jamás nos han dicho que en un centro comercial no se podía grabar. Esto, chicos, con Obama no pasaba. Bueno, chicos, finalmente vamos a buscar el sitio donde alquilan las bicis, ya que Mary va más abrigada. Lo que pasa es que cae como un poco de agüilla. Nos vamos a dar una vuelta por Central Park. La vamos a coger solo una hora porque está el día así, que hace tanto frío. Mejor. Pero bueno, por quitarnos el gusanillo de coger la bici. Y a ver si podemos ver alguna ardilla. Yo creo que sí que saldrá alguna ardilla para saludarnos. Muy bien, cariño, esa es la actitud, cariño. Qué bien. Qué bonito es Nueva York, chicos. Está todo de otoño invernal, precioso. Ya están aquí nuestras bicis. La hemos cogido al final 2 horas y nos han cobrado las dos bicis con la cesta que hay que pagar la parte. Un seguro que hay que dejar de 2 euros, ¿no? Sí. Cada uno, $36 las dos bicis. Vamos a darnos una vuelta por Central Park porque esto para mí, chicos, es un sueño. Es que la primera vez que vinimos lo hicimos andando y andando es tan grande que
es que acabas súper cansado y no llegas ni al final del parque. Y al final tuvimos que coger un carrito de esos que va un señor en bici, tú vas sentado. Lo de la bici creo que es mejor. ¡Toma! La primera ardillica que acabo de encontrar. Madre mía, qué bicho más simpático, como me gustan estos bichos. Esta es la pista que sale en todas pelis. ¿Vamos a patinar nosotros o no? Sí, luego. Hoy es ya deporte total. Hoy vamos a ir en bici. Y luego el plan es patinar sobre hielo. Al menos los dos primeros minutos hasta que nos caigamos al suelo. Bueno, chicos, estamos aquí en el Central Park en unas vistas espectaculares. Y además, en el anterior viaje que hicimos, esto no lo pudimos ver, pero como lo hicimos andando, los rincones no los llegamos a ver bien. Pero es que esto es una vista mítica, chicos. A lo que iba, que hemos encontrado un sitio súper chulo para hacer unas fotones Michael, unas fotones Mary. Aquí os dejamos alguna de las fotos que hemos sacado. Una pareja de señores se ha ofrecido amablemente a hacernos una foto y nos ha hecho un churro de foto. Pero, ¿cómo puedes hacer esta foto? Por Dios, para eso lo te ofrezcas. Nos ha cortado por las tetas y estamos ahí solo las cabezas. ¿Ahora se la enseñamos o qué? Enseña el churro de foto que nos han hecho. Esta foto es el churro que nos han hecho. La mujer era muy amable, pero parece que nos han hecho la foto con el dedo gordo del pie izquierdo. Bueno, chicos, ya hemos dejado la bici, que al final nos van a salir agujetas, ya verás. Vamos a buscar la pista de hielo. A ver si la encontramos. Bueno, chicos, pues hemos llegado a la pista de patinaje de Central Park, que era la que queríamos utilizar porque están los rascacielos y tal, y nos parecía la más bonita. Pero no vamos a poder patinar los dos porque está prohibido entrar con todo tipo de cámaras, con el móvil, con todo. Entonces, la única opción para que vosotros podáis verlo es que uno de los dos patine, ya que no sabéis a quién le ha tocado la china. ¿Pero cómo voy a patinar yo sola y tú no? Yo te grabo desde fuera, cariño, para que lo puedan ver. Yo te espero ahí sentadico, con mi café y grabando todo para que no se escape nada, Mary. Podía patinar en tres pistas, la de Bryant Park, la del Rockefeller y esta. La más cara es la del Rockefeller. La de Bryant Park creo que era gratis y solo te cobraban el alquiler de los patines. Y aquí me ha costado 12 euros por ser entre semana, más 9 euros los patines, bueno, euros no, dólares. Y luego 5 de taxi, 26 dólares. Muy bien, cariño, lo has sumado muy bien. ¿Estás preparada, cariño? Anteayer fuimos en taxi, hemos ido en metro y hoy es probable que vayamos en ambulancia. Me sacrifico por el equipo. Todo lo que sea por Michael Mary TV, cariño. ¡Que voy a patinar aquí, chaval! Venga, cariño, suerte. ¡Ay, por Dios! ¡Que esto resbala mucho! For the children above all. Lo has hecho espectacular, cariño. Parecía un poco. Que no, cariño, que lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. No te has caído, ¿eh? Joder, si llego a entrar arriba ahí. Qué guay. Estaría mojado, nos hubiésemos tenido que ir a casa. He hecho una de estas cosas que tienes que hacer antes de morir. Patinar en Central Park. ¿Has cumplido un sueño, Mary? Qué guay. Oh, ahí vamos todos. Pobre dica mía, que se me va a emocionar al final. Yo también. Es que no puedo con esto. Qué chulo. You know it's time for Christmas.